gusto. Verónica Sánchez. ¿De dónde eres, Verónica? De Venezuela. ¿Venezuela y qué es? Aquí en México, en una feria del tamal. Y se dio la oportunidad de venirme para vivir con mi familia. Y se dio la oportunidad de hacer de participar en la feria. Nosotros tenemos dos restaurantes de comida venezolana en el Narvarte. Pues nos invitaron. En Venezuela, ¿cómo se llaman? Ayacas le llaman. Ayacas venezolanos. Ayacas, pero son parecidas a los tamales de nosotros. Sí, son una especie de tamal. La pasa es que el tamal es algo envuelto en hojas. Ajá. Esto es una especie de tamal. Están. Pero esto es diferente, veo que el amarre es de otro tipo. Sí, es una. Pues así nos acostumbraron a nosotros a amarrarla siempre. La diferencia también es que es con harina de Venezuela, tiene tres tipos de carne distintos en el mismo tamal. Se hace el guiso es con vino, aceitunas, alcaparras, pimiento, uvas pasas. O sea, tiene como más relleno, si se podría decir. ¿Y cuánto tiempo llevan vendiendo productos aquí en México? Cuarta, bueno, las ferias ya creo que es nuestra cuarta feria. Bueno. Tenemos 4 años viniendo y el restaurante tiene 3 años. Entonces, directamente de Venezuela hasta aquí a México, a la Feria del Tamal. Así. Pero, repitas tu nombre, por favor. Verónica Sánchez. ¿El señor? Hola. ¿Cómo se llama, señor? Rodolfo Milano. ¿También venezolano? Sí, también venezolano. Entonces, se vinieron a México y están vendiendo ayacas. Perdón, el nombre se me va. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos tamales al pastor gratinados, tamales de Nutella, al pastor, cochinita, longaniza, campechanos, enchilados. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? Pedro Ramírez. ¿Pedro Ramírez? Sí. ¿Qué andas haciendo, Pedro, aquí en la Feria del Tamal, aquí en la delegación? Tocó ser expositores este año en la primera feria aquí en Venustiano Carranza y venimos a ofrecer nuestro producto. Desde Cuernavaca venimos. ¿Desde Cuernavaca, Morelos? Así es. Pero veo que esta es una variedad diferente porque yo, por ejemplo, aquí no estoy acostumbrado a ver tamales de estos. No, si te fijas, hay variedad, pero estamos manejando el tres carnes a elegir. Este no se está viendo ahorita por aquí. Es algo nuevo que traemos allá de Morelos. ¿Qué carnes ofrecen en el tamal? Tenemos longaniza. ¿Ah? Tenemos carne al pastor. Es la más pedida, está calentándose la ollita. Es la más pedida. ¿Esto, por ejemplo, de qué es, Pedro? Este es de longaniza. Longaniza. Ah, va gratinado y a la plancha. Y está envuelto en hoja de... En hoja de plátano, es el tradicional tamal oaxaqueño, relleno ya de pollo en salsa verde. Pero encima le ponen lo que es la longaniza. La longaniza se gratina, le ponemos salsita, le ponemos rajitas y crema al gusto del cliente. Ahí está, como cebollita, cebollita, por ejemplo. Sabanero. ¿Y este, por ejemplo? Este es para los niños, muy pedido, el de tamal de Nutella. ¿Tamal de Nutella? Sí. ¿Y este qué lleva? A ver. Es una mezcla de harina y se le pone Nutella y cacao. Entonces se hornea, arriba lleva fresa picada, lleva chocolate Hershey, lleva lechera y granitos de colores. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Roberto Domínguez. Roberto, ¿qué expertes aquí en la Feria del Tamal? A ver. Ah, mira, nosotros traemos variedad de chocolate. ¿Chocolate? Chocolate lo traemos de Oaxaca. Ah, como aquí, miren. Así es. Como estos tipos de chocolates tradicionales, me imagino, ¿no? Mira, este es, trae 80% cacao. Es casi puro cacao, 80%. Y 20% de guajillo. Ah, ¿y chile guajillo? Así es. Órale. Y este es con chile chipotle. Ah, chocolate y chile chipotle. Así es. Y este es con mole. Ah, este es chocolate con mole. Así es. Órale. Y tenemos este otro. Este es 90% cacao. Este no le contiene ni azúcares, ni lácteos, ni nada. Este es 90% cacao, pero aquí la ventaja es que es endulzado con miel de agave, ese mi amargo. Ah, miel de amague. De agave. De agave, miel de agave, perdón. Y entonces esta no hace daño tampoco. Y este chocolate. Estos. Ajá, este es de este. ¿Quieres probarlo? Ah, vamos a probarlo. Este tiene 50% cacao. Mmm, bueno.
traemos el chocolate macizo con sabores de menta, fresas con crema, café capuchino y de semillas de girasol con arándano. Veo que acá tienes chapulines. Hola, ¿qué vendes aquí, amigo? Chapulines. ¿Quieres probarlos? A ver, dame uno. Ah, veo varios, miren, ahí para que lo vean en la cámara. Vamos a comer. Son bastante buenos, saladitos. ¿Qué más vendes aquí? Esta es una botana, es un mix de semillas. ¿Mix de semillas? ¿Qué semillas tiene? No es de la India, no es cacahuate, semilla de calabaza, almendra. ¿Y por acá qué tienes? Este es el mismo mix de semillas, pero con arándano. Ah, ok. Es puro arándano, ¿verdad? Solo, esta es granola. ¿Y estas bolsitas qué son tienen? Son salsas. Es una salsa de 7 chiles con 7 semillas. Es una salsa macha y una salsa de arándano. Ok. Y ya para acabar, tenemos una crema de cacahuate 100% natural. ¿Esta? Sí. Es para probarlo, ¿no? Sí, adelante. Vamos a probarlo. Vamos a probar la salsa. ¿Esta cuál es? Salsa de arándano. A ver. No pica. Pica poco, ¿no? Exactamente, es el pico regular. Esa es la salsa macha. ¿Y esta qué tal pica? Esa es una de las más picosas y tiene. Vamos a ver. Una salsa más fuerte, ¿no? Sí. Ah, está rico. Lo que le agradé. ¿Esta cuál es? Esa es una salsa de semillas con nueces y almendras. Vamos a probarla. 30 pesos la botella. Son chapulines. Bueno. Gracias. ¿Quién tuvo el gusto? Saúl. Gracias, Saúl. Bueno, gracias. Vamos a regalar un tamalito. ¿De qué es el tamalito? De chocolate. Tamalito de chocolate, miren. Eso es de piña con mango. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, mucho. Saludos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Dayana. ¿Cómo quién, perdón? Dayana. ¿Qué estás haciendo aquí en la Feria del Tamal, Dayana? ¿Cómo, perdón? ¿Qué estás haciendo aquí en la Feria del Tamal? Vendiendo tamales veganos. ¿Veganos? Vegetarianos. ¿Qué tiene de diferencia este tamal al que nosotros comemos normalmente? Que no tiene aceite, que están elaborados con manteca. O sea, todo viene de productos vegetales, ¿no? Ajá, sí. Y por lo tanto, muy naturales, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo qué tamales estás vendiendo? Tenemos el vegetariano, que contiene verdolagas, espinacas, calabacita, granos de elote y rajitas de chile. El vegetariano, que contiene lo mismo, pero nada más que con queso. ¿Cuáles son? Este es un tamal oaxaqueño. Ajá. ¿Cómo se llama? De hongo zeta. ¿Ese qué es? Ese es un aguacolota ahogada. Ah, el tamal en pan. El tamal en pan. Y luego ahogado en salsa. Ahogando en salsa de jitomate. Y ya le ponemos arriba cebollita, crema, queso, aceitunas, lo que la gente quiera de lo de aquí que tenemos. Esta parte, sí. Estas ensaladas que tienes aquí, ¿no? Ensaladas se le puede poner encima. Zanahoria. Cebolla morada. Aceituna negra. Pepino. ¿Este cuál es? Este es el de piña. Ah, es de piña. De piña y se decora con... Tiene panditas. Panditas. Unas gomitas de pandita. ¿Y este cuál es? Este es el de chocolate. También se les puede decorar con lo que guste la gente que tenemos aquí. Con todo esto aquí, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jefe, a la orden. Habla fuerte, ¿eh? ¿Con quién tengo el gusto? Wilmer Ruiz. ¿Con quién, perdón? Wilmer Ruiz. Wilmer. ¿Qué estás haciendo aquí, Wilmer? Aquí en la exposición del tamal, aquí en la delegación. Exponiendo nuestro tamal venezolano. En esta oportunidad tenemos tamales típicos venezolanos, se llama tamal de tres carnes, tamal navideño, lo comemos en Navidad,
y es carne de res, cerdo, pollo. Está todo crudo, lleva una cocción de 4 a 5 horas. Tenemos unos tamales más gourmet, más exóticos. Creación mía, masa negra con tinta de calamar y de salmón. Y otro de masa negra, tinta de calamar con camarón, al ajillo, sierra ahumada, mantarraya y viene uno de maíz. Vamos a probar las hallacas o tamales venezolanos. ¿Este qué me dijiste que era? Hallaca de sierra ahumada. Hallaca de sierra ahumada. ¿Esta qué contiene? Sierra ahumada, pimiento morrón, aceituna. ¿Esta de qué es? Es ese, mantarraya. ¿Mantarraya? Igual aceituna, pimiento morrón, un poco de pasta. Está bueno, ¿eh? ¿Y esta de qué es? Salmón. Salmón. Vamos a probarlo. Vengo. Negrito. Bueno. ¿Y este de qué es, perdón? De camarón. Camarón. Camarón al ajillo, mira nomás. ¿La vas a sacar por YouTube? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Oliver, amigo. Con Oliver. ¿Qué es, Oliver? ¿Qué haces aquí en la Feria del Tamal? Bueno, pues traemos para que complementen su tamal y su atole con un delicioso sándwich de helado, que puede ser de fresa, vainilla, chocolate, cookies and cream. Traigo varios sabores, están deliciosos. Es helado de crema de la primera calidad y están hechos con estas galletas, que son galletas recién horneadas. Están deliciosos. ¿Quieren uno? Y también traigo estos muffins que están recién horneados y va de regalo una bola de helado. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué andas haciendo aquí en la Feria del Tamal, Michelle? Pero no vendes tamales, ¿verdad? Ah, no, claro que no. Vendemos nieves oaxaqueñas. Nieves tradicionales, ¿verdad? ¿Qué diferencia tienen estas nieves a las que uno compra, por ejemplo, de Holanda o los helados que vienen compras? El sabor cambia un poco, ya que los sabores son muy diferentes a los que nosotros acostumbramos a comer aquí. La especialidad de la casa, se podría decir que tenemos leche quemada, que mucha gente la lleva a confundir con cajeta o dulce de leche. Y en realidad es tal cual leche quemada y se come con tuna roja, que le dicen allá pitaya. ¿Cuál es? ¿Me lo podrías mostrar? Sí, esa está. ¿Y esta se la come con tuna roja? Así es. También tenemos chocolate, beso de ángel, sorbete, que rompe con canela. Nos van a dar la prueba de la nieve. Chocolate. ¿Esta es de chocolate? Oaxaqueño. Bueno, chocolate oaxaqueño. Ah, no es chocolate cualquiera, es chocolate tradicional oaxaqueño, ¿no? Sí, pruébalo. Mira, vamos a verla, a ver si lo puedo ver, ¿sí? Pruébalo y vas a ver. A ver, vamos a ver. Mira, nada más. Pues sí, sabía chocolate de barra, el chocolate que le ponen a. Pues a cuando hacemos un chocolate con leche o algo así. ¿No? O sea, como realmente así me supo como si fuera, como si cuando le doy un sorbito a un chocolate abuelita, ¿no? Pero mejor todavía. ¿Este de qué es? Ese es higo con mezcal. ¿Higo? Ah, pues ahí tiene el pedacito de higo, miren. Con mezcal. Yo me emborracho. Yo pensé que iba a saber mucho mezcal, pero no, o sea, nomás es como un toquecito. Ajá. ¿Y esta de qué es? A ver, dime de qué es. Ah, ya. ¿Chongos? No, que con los otros sabores ya se mezcló. ¿De qué es? ¿Melón? ¿Qué es? Es zanahoria. ¿Es zanahoria? No, este es el mole, ¿verdad? Sí. ¿Puedo probarlo? No. Este es el mole negro. Mira nomás. ¿Cuántas especias tiene el mole negro? Bueno, ¿usted cómo lo prepara usted? Sí, porque la receta quedó mal. Ahí no puede decirme la receta. Está bien. Está bueno. ¿Y este cuál es? Este es el coloradito. Este es el colorado. Es diferente al poblano, lo veo más oscurito, ¿no? Polano es un poquito más rojo. Y estos son los dos tamales. Bueno, ah, qué bonito.
¿Estos de qué son? Es el coloradito y el negro. Ah, ok. Cuando lo pruebes te vas a enamorar de ellos. Ah. Nos va a regalar un par. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Maribel y Anderson. Anderson. ¿De dónde son, perdón? Yo mexicana y en Colombia. El Caribe de Colombia. Valledupar, Santa Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. ¿Y qué anda haciendo una mexicana y un colombiano aquí en la Feria del Tamal? Ella es de Valledupar. ¿También la, colombiana? Claro, claro. Ahí está. ¿Qué andan haciendo aquí en la Feria del Tamal? En la exposición del Tamal. Debutando a la gente con los postres de Colombia en esta ocasión. ¿Qué tienen por aquí? A ver. Mira, la tarta de fruta. La presa con crema, la tapioca, y allá, la de Picay, y ¿cuánto lleva usted aquí en México, señor? Tengo 20 años. 20 años. ¿Ustedes se dedican a esto en ferias o tienen un negocio? ¿Cómo lo hacen? Dos agrupaciones musicales, Alto Colombiano y Cartagena de Marbella. Ah, son músicos. Ah, pues, cantantes. Cantantes, a ver, canten, a ver. Ay, el son de los tambores, esa negra se amaña, al sonar de la caña, van gritando los amores. ¡Epa, je! ¡Epa, fue paje! Bueno, muchas gracias. Al contrario, saludos y abrazos. Bueno, seguimos aquí en la Feria del Tamal y vamos a ver otra parte de la tradición de hoy, es el Día de la Candelaria, ¿no? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ivonne Zamora. ¿Qué haces aquí en la feria, Ivonne? Ah, vestimos niños Dios. Niños Dios. Pero vamos, aquí están los niñitos, ¿no? ¿Qué es lo que te pide la gente, por ejemplo, más para adornar? Flores, bebés, niño de las palomas. Niño de las palomas. ¿Este cuál es? Este es niño de las rosas. Niño de las rosas. Ajá. ¿Este? Este es de San Judas. Este es de San Judas. Ay, no salió su carita. Este es de San Judas. ¿Este cuál es? El niño de la Tocha. Niño de la Tocha, santo niño de la Tocha. ¿Y este? El ángel de la guarda. ¿Este chiquitito? De San Martín. San Martín. ¿Este? De la Fortuna. ¿Qué puede decir los amigos? ¿De qué se trata esta tradición? ¿Un poquito? Ah, bueno, el Día de la Candelaria se supone que representa la presentación del niño Dios en el templo. Cuando el niño lo presentaron en el templo. Tiene raíces prehispánicas y europeas. Porque los aztecas celebraban el inicio de la siembra y llevaban el maíz a las iglesias a que se les bendijeran para presentarlo de esta manera. Por eso es que este día empecemos con tamales y atoles, bueno, hechos con maíz. Muchas gracias, Ivonne. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? María José Moreno Quintana. Hola, María. ¿Qué estás haciendo aquí en la Feria del Tamal? Bueno, vengo a demostrar la gastronomía de Guatemala. La gastronomía de Guatemala. ¿Qué venden aquí? Vendo el colorado, que lleva ciruela pasa, pasita, pimiento morrón, aceituna, carne de puerco y salsa de 7 chiles que no pica. Este es el más tradicional de Guatemala, porque en Navidad lo hacen para toda la familia, es un tamal enorme para toda la familia. Ah, parecido al zacahuil aquí en México. Por ejemplo, estos pequeños, ¿qué son? Son rellenitos. Rellenitos le llaman. Imagino que están rellenos. ¿Qué llevan adentro? Frijol refrito. Frijol refrito. ¿Este cuál es, perdón? El chipilín. ¿Es de chipilín? Es una hierbita que le da olor y sabor a la masa. ¿Y este es el colorado? Este es el colorado que me contabas. Así es. ¿Y por qué vendes tú lo de...? ¿Esto es de tu familia?
abuela es de allá. ¿Tu abuela es guatemalteca? Así es, lleva aquí 50 años. Pero ella se trajo que la tradición desde allá. ¿Qué es esta bebida? Es de manzana, es refresco de manzana de azúcar blanco. Muchas gracias. De nada.